Sí, señora. Mírame, muchacha. Levanta la cabeza. Me gusta verte los ojos cuando te hablo. ¿Y cómo van los niños en sus lecciones de francés? Son muy despiertos, señora. ¡Ojos en alto! Despiertos, dices. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y en matemáticas? Supongo que les irá bien en matemáticas. Así es, especialmente Vania. Es lógico. Lo sabía. Yo fui sobresaliente en matemáticas. ¿No dirías que lo heredó de su madre? Por supuesto, señora. Cabeza en alto, Julia. Así es. No tengas temor de mirar a la gente a los ojos, querida. Si te muestras inferior, es exactamente como te van a tratar. Sí, señora. Eres una muchacha bastante calladita. Bueno, imagino que necesitarás dinero, aunque nunca lo pidas. Sí, señora. Veamos. Quedamos de acuerdo en que recibirías 30 rublos al mes. 40, señora. No. 30. Lo anoté expresamente aquí. Siempre he pagado 30 a mis institutrices. ¿Quién te dijo 40? Usted misma, señora. Yo no he hablado con nadie más en lo referente al dinero. Imposible. Tal vez creíste escuchar 40 cuando yo en realidad te dije 30. Si mantuvieras la cabeza en alto, eso no ocurriría. Mírame directa a los ojos y lo voy a volver a repetir con toda claridad. Mírame, Julia. 30 rublos al mes. Si usted lo dice, señora. Arreglado entonces. 30 al mes. Has estado aquí exactamente 2 meses. 2 meses y 5 días, señora. No. 2 meses exactos. Lo anoté aquí. Deberías llevar tus cuentas como yo lo hago. Evitaríamos este tipo de discrepancias. Entonces tenemos que 2 meses a 30 rublos hacen 60 rublos. ¿Correcto? Si usted lo dice, señora. Sustrayendo 9 domingos. ¿Quedamos de acuerdo en sustraer los domingos? No, señora. ¡Ojos, Julia! Por supuesto que convinimos en sustraer los domingos. Ni siquiera me tomé la molestia de anotarlo porque siempre lo hago. ¿No recuerdas cuando te dije que íbamos a descontar los domingos? No, señora. Piensa. No, señora. Estabas pensando. Tu mirada estaba vagando por ahí. Mírame directa a los ojos y piensa. ¿Lo recuerdas ahora? Sí, señora. No alcancé a escucharte, Julia. Sí, señora. Bien. Estaba segura que lo recordarías. Más 3 días de fiesta, ¿correcto? 2, señora. Navidad y Año Nuevo. ¿Y con tu cumpleaños? Son 3. En mi cumpleaños trabajé, señora. Mis otras institutrices no trabajaron jamás el día de su cumpleaños. Pero yo trabajé, señora. Pero ese no es el problema, Julia.
Estamos discutiendo cuestiones financieras ahora. Sin embargo, si insistes, tomaré en cuenta solamente 2 días festivos. ¿Insistes? Yo trabajé, señora. ¿Vas a insistir entonces? No, señora. Muy bien. Son 3 días festivos, por lo tanto descontamos 12 rublos. Luego tenemos los 4 días en los que el pequeño Kolia estuvo enfermo y no recibió lecciones. Pero le di clases a Vania, señora. Muy cierto. Pero yo, Julia, te contraté para enseñar a 2 niños y no a 1. ¿Voy a pagarte un estipendio completo por la mitad del trabajo? Por supuesto que no, señora. Entonces lo descontamos. También están los 3 días en los que tuviste dolor de muelas y mi esposo te autorizó a no trabajar después del almuerzo. Trabajé hasta las 4, señora. Tengo aquí. No trabajó después del almuerzo. Nosotros comemos a 1 y hemos terminado hacia 2, no a 4. ¿Correcto? Sí, señora, pero yo también... ¡Eso hacen! Otros 7 rublos. 7 y 12 son 19. Descontando quedan 41. El 4 de enero, quebraste una taza de té con platillo. Fue solo el platillo, señora. ¿Y para qué me sirve una taza de té sin platillo? ¿Mm? Son 2 rublos. El platillo era una reliquia de familia. Y costaba mucho más. Pero dejémoslo ahí. Estoy acostumbrada a perder. Gracias, señora. Tenemos que el 4 de enero, Kolia trepó un árbol y se rompió el chaleco. Pero yo le prohibí hacerlo, señora. Pero no te obedeció, ¿verdad? Son 10 rublos. Y robaron los zapatos de Vania. Fue la sirvienta, señora. Usted misma la despidió. Pero a ti, Julia, se te paga una buena suma de dinero para cuidar de todo. Te lo expliqué en nuestro primer encuentro. A lo mejor no estabas escuchando. ¿Estabas escuchándome ese día, Julia? ¿O tenías la cabeza en las nubes? Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí tenías la cabeza en las nubes? No, señora, estaba escuchando. Eres una buena muchacha. Eso significan otros 5 rublos menos. El 16 de enero te pasé 10 rublos. No lo hizo. Pero lo anoté. ¿Para qué iba yo a anotarlo si acaso no te lo di? No lo sé, señora. Esa no es una respuesta satisfactoria, Julia. ¿Para qué iba yo a anotar que te adelanté 10 rublos
si en realidad no te los adelanté? No hay respuesta. Entonces debo de habértelos dado. ¿No es verdad? Si usted lo dice, señora. Por supuesto que lo digo. Eso tienen de bueno estas conversaciones. Se aclaran las dudas. Entonces, descontando 27 de 41, nos quedan 14, ¿correcto? Si usted lo dice, señora. ¿Qué es eso, Julia? Son lágrimas. Estás llorando. Ven. Toma. ¿Sucedió algo que te hiciese desgraciada? Debes decírmelo. Soy terriblemente sensible a las lágrimas. Dime, ¿qué es lo que te aflige? Una sola vez desde que he estado aquí he recibido algún dinero, señora. 3 rublos. Me los dio su esposo por el día de mi cumpleaños. ¿De verdad? Eso no figura en mi libro. Lo anotaré de inmediato. 3 rublos. Gracias por decírmelo. Soy un poco olvidadiza con mis cuentas a veces. Siempre quedo corta con las vueltas. Entonces, si descontamos 3 rublos a los 14, nos quedan 11. ¿Desea revisar las cifras? No es necesario, señora. Muy bien. Con ello queda nuestra cuenta saldada entonces. Aquí tienes el salario de 2 meses, querida. 11 rublos. Cuéntalas. No es necesario, señora. ¡Vamos! ¡Vamos! Las cuentas claras conservan la amistad. Cuéntalas. Aquí solo hay 10 rublos, señora. Bueno. ¿No está sobre el escritorio? Y yo sé que te di 11 rublos. Busca por el suelo. Con 10 rublos está bien, señora. Bien. Guarda esos 10 rublos por ahora y si no lo encontramos en la alfombra, discutiremos sobre el asunto el próximo mes. Gracias, señora. Es usted muy bondadosa. ¡Julia! Vuelve aquí. ¿Por qué me diste las gracias? Por el dinero, señora. Por el dinero. ¿No te has percatado de lo que he hecho? ¡Te he hecho trampa! ¡Te he robado! No tengo nada anotado en mi libro. Inventé lo que se me pasó por la cabeza. En lugar de saldarte los 80 rublos, que es lo que te debo, te di solamente 10. Prácticamente te he robado y aún así me das las gracias. ¿Por qué? En los otros lugares en los que he estado no he recibido nada, señora. Entonces te engañaron más que yo. Yo solamente te estaba gastando una broma. Una lección cruel, pero que te enseñará. Tú eres demasiado confiada. Y eso en este mundo es peligroso. Voy a hacerte entrega de los 80 rublos completos. Y el resto están en el sobre. Toma. Gracias, señora. ¡Julia! ¿Es posible ser tan dócil? ¿Por qué no protestas? ¿Por qué no reclamas? ¿Por qué no gritas en contra de este trato injusto y cruel? ¿Es posible ser tan honesta, tan inocente? Y perdona si soy ruda, tan tonta. Sí, señora. Es posible.